Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados, un saludo a todos los que nos siguen por las redes y un saludo especial a los maestros que hoy nos acompañan en el recinto. Al maestro Herbert Ick, Vladimir Sosa, Jesús Canul, Ramiro Medina, Norvin Pot, Carlos Franco, que viene en representación de los maestros que trabajan en las escuelas de tiempo completo, para ser específicas, 490 escuelas del estado de Quintana Roo. Como diputada, como maestra, como luchadora social, hoy quiero destacar la importancia del programa de tiempo completo, principalmente por el impacto que representa en la economía de muchas familias, en la educación. Es un programa que permite desarrollar actividades laborales con la seguridad de que las y los niños están en sus planteles, continúan con sus aprendizajes y reciben servicio de alimento. Las evaluaciones realizadas al programa revelan que los estudiantes tienen un mejor desempeño y logro académico en comparación con las escuelas que no cuentan con la ampliación de la jornada de tiempo educativo. El pasado 12 de octubre, la Secretaría de Educación de la entidad, por medio de un oficio, dio a conocer que Quintana Roo no cuenta con los recursos suficientes para mantener las 490 escuelas de tiempo completo, que beneficia a 48,696 estudiantes en todo el estado. A su vez, informa que a partir del 15 de este mes de octubre, no se garantiza el pago de los apoyos económicos con el recurso remanente existente del presupuesto 2020, lo cual contraviene al convenio marco para la operación del Programa Federal de Escuelas de Tiempo Completo, suscrito a inicios del presente año. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, adelantó la semana pasada que dicho programa no desaparecerá y que el presupuesto ya está seguro para el 2021, debido a que está muy bien evaluado al permitir a las mujeres tener a sus hijos en escuelas de jornada amplia mientras ellas llevan a cabo sus actividades. Sin embargo, aquí en Quintana Roo, se pretende de manera unilateral que no se siga aplicando el recurso a estos valiosísimos centros educativos. Es por ello que desde mi curul alzo la voz a favor del magisterio, de todas las madres y padres de familia. Alzo la voz también por los niños y las niñas, para exhortar respetuosamente a nuestro gobernador del estado, al secretario de gobierno, a la Secretaría de Finanzas y Planeación, a la directora general de los servicios educativos y a la Secretaría de Educación, para que den cumplimiento al convenio marco para la operación del Programa Federal de Escuelas de Tiempo Completo, cumpla con el pago del subsidio y transparente los recursos de dicho programa. La educación es la llave del conocimiento. La educación es libertad. Y yo quiero que los quintanarroenses sean libres. Por ello es que seguiré trabajando de corazón por la niñez, por Quintana Roo y por la patria. Muchísimas gracias.